Maravilla. Don Juan Diego, ¿cómo está? ¿Dónde está don Juan Diego? Don Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, señor. ¿Dónde está? Bueno, en Cali. Yo En Cali. tuve la fortuna de, el primer día que comenzaste a hacer estas actividades con nosotros, de participar en enero. Claro, sí, señor. Me acuerdo de su guardilla. Sí, señor. Sí, estoy en el mismo lugar, aunque no por mucho. Una semanita ¿Por voy a qué? empezar una maestría en España. ¿Se va? ¿Y en qué ciudad va a Sí. estudiar, señor? En Madrid. ¿Y en qué universidad? La Complutense. Qué bueno, que le vaya muy bien, señor. ¿Y Sí. ya sabe dónde va a vivir? No, por ahora no. Bueno, Madrid Voy a quedarme un... Dime. es una ciudad maravillosa, le va a gustar mucho. No conozco. Imagínense, yo vivía allá en el año 86. No había 86. nacido. Me No faltaban había 10 añitos para nacer. Imagínense, y lo que ha cambiado de esa época, esta es grandísimo, pero ya en esa época era muy, muy especial Madrid, con una vida cultural impresionante y todo. Bueno, ahí hacía relativamente pocos años se había muerto Franco, había llegado la democracia y había llegado como un gran boom de cosas que, bueno, España era un poquito aldeana con relación al resto de Europa, y de pronto aparecen mujeres desnudas en las revistas, cine contestatario, obras de teatro muy beligerantes y todo. Y cuando yo llegué, todavía se estaba viviendo un poco bajo esa impresión de los primeros años de la democracia. Muy interesante, no sabía que habías vivido en España un tiempo. Muy joven, seguramente, ¿cierto? Sí, Te señor. entiendo yo. Sí, muy joven, muy joven. Ah, Y ok. fue una gran experiencia, la recuerdo con mucha gratitud. Y cada vez que voy a Madrid me acuerdo de los lugares que recorrí todo. Y es para mí volver a, digamos, a ese año de vida en que era tan feliz y tan pobre. Bueno, pero feliz, que es lo primero que dijiste, lo más importante. Sí, señor. Sí, señor. Pues tiene que disfrutar su maestría, tiene que aprovechar su estadía en Europa para viajar y conocer. Ese es el objetivo, seguro. Sí, porque no solo se aprende en las aulas, sino también de la ciudad y del mundo que tiene usted frente a los ojos. Total, total. Y bueno, y quiero aprovechar esta para, no sé, mostrarte un librito que me Ay, compré. buenísimo. Antonio Caballero, Historia de Colombia y Sí. Sociología. Días, me Culpa encanta. suya por su recomendación. Para que sepa que lo escuche. Sí, Ese señor. lo terminé hace poquito, quería terminármelo porque es larguito antes de irme. Ahorita que hablaste de la lectura, también entiendo que es muy importante, aunque a veces me cuesta un poco, pero pues muy interesante sobre la historia, entender de nuestra historia. Sin duda, me quedó mucho, mucho aprendizaje de eso. Y ahora está terminándome este otro que también has hablado de Los él. genios, sí, de Sí. Jaime Bailey. Muy Exacto. entretenido libro, muy chismoso. Total. Hay una parte que me parece muy grande, muy chistosa, que es que no me gusta, pero me gusta, que es que parece que fuera verdad. O sea, es tan bien narrado, contado, que me creo lo que dice a veces. Y aunque él mismo dice que es la. Un poquito de ficción, tiene sus ciertas realidades, pero pues es como tal invención de él, pero lo cuenta tan bien que a veces me lo creo. Entonces me da rabia eso porque digo, que ojalá fuera verdad todo lo que dice, porque me río mucho con ese libro. Pues figúrese que leyendo el libro de Jaime Bailey, me acordé de cosas que leí hace 20 años sobre ese incidente Amplino Coello Mendoza, que era muy amigo de García Márquez y que quizás lo que estaba contando era porque lo había oído de García Márquez o de los allegados a él. Y encuentro cosas muy parecidas a las que oí hace muchos años. Reflejadas en el libro de Jaime Bailey, que por Sí. cierto, escribe delicioso. De verdad me hace reír, o sea, no sabía que un libro te podía hacer reír tanto y este lo logra, entonces eso me ha gustado mucho ese libro.
Y la pregunta, como además de quererte mostrar pues estos libros, y quería hacerte una pregunta también con otro libro que también me leí muy interesante, hoy estoy hablando de puro libro, es Noticias de un secuestro. Buenísimo. Me lo leí, me pareció muy interesante. Es una historia que en la cual no estaba todavía en vida, entonces tengo muchas intrigas. Entiendo que tú de pronto te tocó vivir esa época tan dura. Nos has contado la maravillosa historia cuando Pablo Escobar te llamó. O sea, yo solamente de escuchar eso me pone los pelos de punta. Vuelvo a decir, yo no existía en esa época, entonces me causa mucha curiosidad. Y quería preguntarte de ese libro que me imagino que lo has leído, ¿qué de pronto puedes contarnos de tú qué estabas haciendo en ese momento? ¿Temías, estabas empezando o ya llevas poco tiempo en tu vida de periodista? Sí, lleva ¿Qué es? poco ¿Qué tiempo, es? pero ya había empezado y Ok. evidentemente me tocó ¿Qué ver sentías? ¿Qué esas cosas. de esas? No, por ejemplo, uno de los secuestrados era, bueno, una de las secuestradas era amiga mía y habíamos trabajado juntos en el noticiero del mediodía, Azucena Liévano. Conocía, no de amistad, pero conocía a Diana Turbay. Conocía y después nos hicimos amigos a Juan Vita. Sabes que Juan Vita, don Juan, escribió un libro sobre el mismo tema del secuestro de él, que está contemplado ahí, y venga, yo lo tengo por acá. Juan Vita, de pronto, ¿era un periodista o me equivoco? Un periodista, claro, era el jefe de Un redacción periodista. de la revista Hoy por Hoy y era, digamos, el compañero de Diana Turbay. Uno de los compañeros con la que Uno lo de los secuestraron compañeros de a Diana ella. Turbay. Ah, ok. Y Juan Vita escribió un libro sobre el mismo tema que se llama Secuestrados, que a mi manera de ver es un gran libro. O sea, difícil escribir como García Márquez, pero es un gran libro en términos periodísticos y le quiero mostrar una joya. Estamos hablando de una época que todavía no había internet y Juan Okay. Vita me mandó el manuscrito impreso, antes de que estuviera impreso, o sea, de las galeradas, que era como se hacía, armó un librito para que yo lo leyera y se lo comentara. Venga, se lo muestro, señor. Esto es una joya. Y entonces, todavía no, este no es el libro como tal, mire, tiene de resorte toda esa cosa armado, pero él me lo mandó para que lo viera. Para que viera cómo iba a quedar el libro y para que Okay. yo le hiciera las observaciones. Y entonces yo anoto, le pongo notas al pie de página, toda esa cosa, antes de que se editara el libro definitivo. Cositas, desde tonterías hasta relacionarle una página completa, porque tenía unos documentos que le podían servir sobre esto, que era la labor de el general Maza Márquez en esa época. Entonces, bueno, mire que yo hacía años no miraba este libro, pero ¿Cómo se llama? Perdón, ¿me puedes se recordar? llama Secuestrados, la historia por dentro, de Juan Vita. Está editado por Random House Mondadori y bajo el sello Aguilar. Okay. Bueno, esto como no es realmente el libro, aquí está la foto de Juan que murió el año pasado, hace muy poco murió. Un gran periodista, era miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y miembro de la Academia Colombiana de Historia. Un hombre de una cultura inmensa y era un privilegio oírlo contar las historias que había cubierto y las que había vivido. Fue además diplomático, fue embajador en Cuba en una época y me contó historias maravillosas de lo que era desempeñarse como diplomático en la Cuba de Fidel. En fin, esto me parece que es un gran libro. Obviamente, Noticia de un secuestro también está aquí.
Obviamente, noticia de un secuestro es. Ah, mira. Ahí está la Juan Vita, que está aquí. Yo tengo ese mismo, lo encontré en la librería de mi madre. Fue por ahí. Lo encontré, me lo puse a leer. Bueno, hace 16 años yo dicté en la Universidad de California en Berkeley un curso que se llamó Colombia Contemporánea. Y uno de los libros que había que leer era esto. Y me acuerdo, pues yo creo que tenía muy pocos estudiantes colombianos en el curso, dos o tres de un grupo de 30 tal vez. Y la gente se asombró de tal manera con este libro. Y muchos de los estudiantes eran estudiantes de periodismo. Y tener la posibilidad de descomponer en partes y ver una investigación de Gabriel García Márquez y un reportaje de Gabriel García Márquez fue único. Y a varios de ellos que les encantó la historia, no solo el libro, sino la historia contada por García Márquez, les recomendé este libro de Juan Vita, que en esa época se estaba consiguiendo en Estados Unidos en inglés. Lo editaron en inglés y entonces pues era más fácil para muchos de ellos leer en inglés. Me hizo acordar usted de un gran amigo y de una historia que todavía hay muchas cosas para contar. Por ejemplo, Muy interesante. Juan Vita tenía problemas coronarios, tenía problemas de su corazón. Y don Juan le llevaron un médico para que lo viera. Y ese médico era una persona muy joven. Y varias veces fue a verlo, le recetó medicamentos y todo. Y una vez Juan, que ya habían empezado a hacer confianza, le dice: doctor, ¿usted cómo se llama? Y le dice: fulano de tal Prisco. Los Priscos eran una familia de sicarios al servicio de Pablo Escobar. Y este señor le decían el Prisco bueno, porque con el esfuerzo de sus hermanos pistoleros y todo, había ido a la universidad, se había hecho médico y todo eso. Desafortunadamente, y mostrando el grado de ferocidad que había en Colombia, el Prisco bueno también fue asesinado, el médico. Uy, historia tengo que contarla algún día. Por favor, que de verdad tus historias son increíbles. Sí. Daniel, no te quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias. Feliz por que me voy, triste porque te tendré que ver en diferido, pero bueno, porque pues cambiaste de No, horario ahorita por la ¿por noche, qué? porque No, por es la noche me toca va, madrugar mucho no, pero va a tener, por el reporte coronel. va a tener que estudiar un poquito y va y, bueno, y además no solamente hay que ver, no solamente puede ver en directo, sino en diferido, pero a veces uno se despierta unas horas absurdas porque hay algo en el reloj de uno que lo sigue sintonizando con Colombia. Total, total. Por la W te veré, seguramente te escucharé. Sí, señor. Don Juan Diego, cuídense mucho. Muchas Tú también, gracias. Daniel. Buenas Nos noches, que vemos estás muy bien. el viernes con otro reporte, coronel. Mil gracias.